yo estudiaba filosofía, estaba creo que en segundo, y entonces mi profesor de filosofía me regaló el libro de Tabaquería de Pessoa, bueno, del heterónimo Álvaro de Campos. Y entonces fue, digamos, lo que me llevó de la filosofía a la poesía. O sea, yo leí Tabaquería y me di cuenta de que eso era lo que yo quería hacer, ¿no? Más que filosofar. Y de todas formas, siempre en la poesía para mí siempre ha sido un poco responder preguntas que de alguna manera es también el sentido de la filosofía, ¿no? Y por eso es un poco la historia, ¿no? Lo que unió las dos cosas, filosofía y poesía, que es lo que intento hacer. Me ha dado muchas más respuestas la poesía y la contemplación de las cosas para poder, no sé, sentir la belleza o la naturaleza. Muchas más veces me ha dado más respuestas que la filosofía. Porque la filosofía a veces, no sé, yo creo más en los sentidos, en la vía de los sentidos que en la del pensamiento. Me ha costado mucho tiempo, pero he llegado casi a esa conclusión. Sí, me fío más de lo que veo, de lo que toco, en fin, de cualquier sentido.